Sanctuary. It's fantastic to be here. Let's keep on rocking. Pues bienvenidos. Siempre ya Memo y yo acostumbramos a aplaudir, porque como que yo me pongo los audífonos y me pongo a hasta bailar un poquito ahí fuera de cámara. Pues bienvenidos, raza conciertera, gracias por acompañarnos. No podíamos dejarte poner un clip clásico, aunque estuvo larguito, pero pues Billy Idol es pura proteína. Entonces, pues así abrimos como de costumbre. Y pues tenemos un programa, como siempre, bien especial aquí en Conciertos, con nuestro martes de conciertos, con gente muy, muy especial el día de hoy. Memo, te voy a dejar presentarlo. Memo, bienvenido, gracias por aguantarme siempre ahí toda la semana poniendo gorro, estar aquí. Buenas noches a toda la gente que está conectada por medio de la señal de Conciertos. Este martes, como tú bien lo dices, Doc, nuevamente hablando de algunos de esos conciertos emotivos, conciertos importantes, conciertos que nos dejaron huella. Y hoy, aparte de que ya lo dijo el Doc, ahora lo digo yo, con unos invitadas asasasasos de lujo desde la capital de la República Mexicana. Empezamos por las niñas, la señorita Rebeca, la señorita Daniela, y nos acompaña también el señor Edgar, parte ya de este conjunto de concierteros. Bienvenidos, muchachos. Muchas gracias. Hola. Por la invitación. Gracias a ustedes por haber aceptado, porque bueno, fue así como que de medio de última hora, pero dicen que las cosas hechas así por lo general siempre tienen un sabor muy especial y salen muy bien. Daniela Lara, Rebeca Loya y Edgar Solís, muchas gracias por estar con nosotros. Como ya bien dijo Memo, pues el programa sigue creciendo. Y esto de lanzar el aviso, la invitación al público, a la gente que nos sigue, pues está teniendo consecuencias, porque estamos cada vez teniendo gente de fuera de la ciudad, gente del resto del país. Incluso tenemos, incluso gracias a Bian Saldaña, que le mandamos un saludo también, ya que es una gran promotora de este programa, y gracias también a ella logramos tener a esta gente tan especial el día de hoy. Vamos a empezar con la presentación, que tenemos ya como costumbre hacer en este programa, un poquitito de lo que es la historia, del artista que estamos presentando. Discúlpeme, Doc, pero estuve a punto de decir, para los chavos que no conocen al señor Billy Idol, pero yo creo que con los chavos que tenemos ahora representando esta nueva generación de concerteros, de rock and rolleros, yo creo que ya todo mundo lo conoce, pero venga de ahí, señor Aldo. Es correcto, o sea, es da mucho gusto ver cómo pues la buena música trasciende generaciones, y realmente en los conciertos ves gente de todas las edades. Ahorita vamos a platicar un poquito de ellos. Habíamos empezado, digo, el programa original, pues siempre lo lanzo una semana antes o así, con visitar el concierto de Billy Idol Monterrey, pero eso cambió el día de hoy, ¿verdad? Entonces vamos a realmente hablar del tour en sí que hizo el señor Billy Idol en nuestro país, y nos vamos a enfocar al concierto. Pues realmente fueron muy similares, pero teniendo la gente de Ciudad de México, pues vamos a aprovechar que nos platiquen la experiencia ya y darle un sabor diferente, ¿verdad? A este programa en particular. El señor Billy Idol, su nombre completo es William Michael Albert Broad, tres nombres y un apellido. Pues William es lo único que le queda ahí del Billy, ¿verdad? Y él nació en el 30 de noviembre del 55, o sea que está próximo a cumplir 65 años, ¿verdad? El nombre de Idol, bueno, él es de Stanmore, Middlesex, en Inglaterra. Hablábamos de que íbamos a tocar el punk británico. La semana antepasada hablamos de los movimientos del punk ahí en la ciudad de Nueva York con Blondie, Ramones y estas cosas. Ahora vamos a ver la contraparte, el otro movimiento que se estaba gestando en Inglaterra del punk, y Billy Idol tiene un papel muy importante. Todo el mundo conocemos a los Sex Pistols, un grupo famosísimo por un solo álbum que se consideran como los pioneros del punk en Inglaterra, el movimiento punk realmente, incluso antes que el americano, que se supone que allá nació. Y Billy Idol formaba parte de un grupo de fans de Sex Pistols que se llamaban el Contingente de Bromley. Y en ellos figuraban personalidades del punk tan importante que después fueron como Siouxsie Sioux con Steve Severin del grupo de Siouxsie and the Banshees. Y ahí estaba Billy Idol, aquí lo vemos en una fotografía a Billy, ¿verdad? Con Siouxsie y con Steve,
y formaba parte, ahí andaba de groupie, ¿verdad? Pero siempre obviamente influido pues por la buena música, incluso se hicieron pues grandes amistades con el paso del tiempo. Hace poquito leí este libro de John Lydon, que se llama Rotten. John Lydon, el vocalista de Sex Pistols, que después hizo su grupo de Public Image Ltd. Concierto que, por cierto, quiero revisar el de la ciudad, uno que tocó en la Ciudad de México, que me tocó ir. Pero Billy Idol incluso escribe en ese libro, ¿verdad? Está de invitado para escribir con Johnny en este libro que, pues bueno, ya tiene sus añitos, pero es de la época, digamos, ya más moderna, ¿verdad? Todos sabemos que Billy Idol empezó, hizo su propio grupo, y luego ese grupo se transformó en lo que fue Generación X, Generation X, que fue como sacaron sus primeros álbums. Y de este grupo de Generation X, aquí veo una cara conocida, no sé, los muchachos, no sé si a algunos se les figura Johnny Marr o no. No, ¿verdad? Nada más se parece, pero no es. De repente me dio la impresión. Bueno, obviamente el punk y americano y británico se juntan. De hecho, Billy Idol, cuando era muy niño, sus papás se fueron a vivir un tiempo a Nueva York y luego regresaron. Entonces, incluso él tiene las dos nacionalidades, tanto británica como americana. Saca ya Billy sus álbumes. De hecho, se consideran el primer grupo de punk, Generation X, que tocó en Top of the Pops, el programa británico de donde sacaban todos los éxitos de aquella época y que era un referente para la música de la onda inglesa de aquel entonces. Y curiosamente, con su tercer disco, que se llamó Kiss Me Deadly, saca un sencillo, ¿verdad? Que ese sencillo incluye, es el de Dancing With Myself, el cual después transportó, esto en el año del 81, después lo transporta cuando se viene a Nueva York, se viene a Estados Unidos como solista, ya que el grupo de Generation X se separa, y aquí es donde conoce y hace mancuerna con su guitarrista Steve Stevens, que ahorita lo vimos tocar y que tenemos unos clips de él geniales de ese concierto. Un guitarrista para mí prodigio, y que yo cuando pienso en Billy Idol y su éxito como solista, no puedo dejar de pensar en Steve, porque yo creo que fue muy importante. Después saca, como les decía, este sencillo en Estados Unidos de Dancing With Myself junto con Money Money, un cover que saca, y luego empieza con sus álbumes, y ya su primer álbum, son el mismo disco con dos portadas diferentes, su imagen cambia de ser un poquito más americana, pero él realmente vuelve a su imagen que tenía de punk británico, y por eso Billy Idol en Estados Unidos causó una sensación, y cada vez que pensamos punk en alguien en Estados Unidos, piensa en Billy Idol, ¿no? Por lo mismo. Después vino pues toda su discografía, que pues principalmente se basó en los 80s, el año del 90 todavía tiene su disco de Charmed Life, y en el 93 un disco experimental de punk, cyberpunk, que se llamó y aquí este gap que se queda muy grande entre el 93 y el 2005, pues mucha gente se pregunta por qué, ¿verdad? Es cuando la época que sufre un accidente terrible de motocicleta, donde casi pierde una de sus piernas, y estuvo fuera de circulación buen rato, incluso en todos los proyectos que él tenía, no nada más como músico, sino también en el cine. Y Memo es una de las dos personas que yo conozco que sabe más de películas en la ciudad de Monterrey, al menos, y lo voy a dejar que nos platique este rollo de Billy Idol ahí en el cine. Billy ha tenido varias participaciones, aparte de estas imágenes que estamos viendo, que en la imagen de arriba lo vemos interpretando al personaje de Cat en la película The Doors, en la película biográfica de The Doors, donde interpreta a un personaje que se llama Cat y es un compañero de Morrison en una de sus borracheras, de sus tantas borracheras. En la parte de abajo lo vemos en la icónica escena de la película El Cantante de Bodas. Y el del lado derecho estamos viendo ahí, lo vemos al lado de este personaje también icónico del cine de ciencia ficción, que es el Terminator, el modelo T-1000, que aquí hay una historia que sí nos lleva a algo que pudo haber sido y que no pasó. Pero bueno, en estas películas, precisamente en estas dos, en la de Doors y en la de Terminator, él sufre este accidente que nombrabas tú, Doc, donde casi pierde una pierna, quedó muy, muy lastimado. Por ende, las escenas que hace en la película The Doors, el señor Oliver Stone lo ayuda a que sus escenas sean sentado o en muletas, ¿ok? Pero él iba a tener una mayor participación en esta película, cosa que no se logra, y por ende, para realizar, él ya estaba contratado para hacer el personaje del Terminator, del modelo T-1000, en la segunda parte de Terminator,
No lo logra hacer porque obviamente el personaje exigía demasiada acción para realizar este nuevo Terminator. No lo logra hacer y es que se le habla a este Patrick para que lo haga, pero inclusive el estudio de efectos especiales Stan Winston tiene fotografías del señor Billy Idol ya cazando su traje de policía, pruebas que le hicieron para él ya representar a este Terminator. Fotografías que están nada más como parte de la historia de los estudios, de los Stan Winston Studios de efectos especiales. Pero bueno, tuvo sus participaciones en otras películas como MacDuck Time en 1996, donde interpreta también a un gánster. En el año del 2000 participa también en el documental de los Sex Pistols, que ahorita comentabas de Johnny Rotten, del vocalista. Él participa también en el documental y también le da voz a un personaje animado que se llama Odín, que es el cuidador o el vigilante de una caverna que contiene una fuente con poderes mágicos en la película Heavy Metal animada del año 2000. Así que ha tenido sus participaciones el señor Billy Idol. Wow, una carrera artística. Esto también me la encontré por internet, obviamente es de Rebane, ¿verdad? No es la foto que dices tú, esta. No creo que haya llegado a esto, pero te repito, ojalá algún día los estudios Stan Winston se atrevan a mostrarnos esta parte de fotografías, que sería interesante verlo, cómo hizo las pruebas para el maldito T-1000, ¿no? T2. Ok, pues vamos a entrar ahora sí en lo que fue el evento de esta gira que hizo Billy Idol con 3 fechas en nuestro país, abriendo en la Ciudad de México, en el Palacio de los Deportes, el 17 de octubre del año pasado. Después tocando en el Festival Tecate Coordenada en Guadalajara el día 19, que es un festival que te juro yo me quería ir. Vean nada más el line-up que tenía. Está increíble, o sea, Babasónicos, Billy Idol, Café Tacuba, Juanes, LP, The Cooks, The National, Pampar, Weekend, The Neighborhood. Realmente, bueno, eso es, pero no podemos ir a todos, desgraciadamente, ¿verdad? Nada más como un paréntesis, hace unos días Billy Idol puso en su página que su madre había fallecido el día 16 de agosto en paz. No dio detalles, pero bueno, se notaba realmente en sus palabras lo buena persona que es, lo gentil que es, y eso es algo que yo sentí en el concierto con Billy Idol aquí en Monterrey, que pues probablemente tocaremos un poquito más adelante. Y pues ahora sí dejamos el listo la plataforma para nuestros invitados con Billy Idol en el Palacio de los Deportes. Aquí están los boletos que me hicieron el favor de mandarme nuestros invitados, y aquí están dos de ellos, ¿verdad? Aquí están Rebeca y Edgar, ¿verdad? Aquí está Rebeca y aquí está Edgar en el concierto, aquí comprando sus playeras, que por lo general no deben de faltar en un concierto de rock. Pues háblenos un poquito, Memo, te voy a dar la palabra a ti para que conduzcas. ¿Qué les quieres preguntar a nuestros invitados esta noche? Para empezar, ¿de dónde nace el amor por Billy Idol? Que ya sabemos, ya el Doc nos puso un poquito ahí la historia del señor Billy Idol, y nos damos cuenta que su carrera realmente fue exitosa en los 80s y que queda como un ícono de la música rock punk de los 80s. ¿Cómo les nace a Daniela, a Rebeca y al señor Edgar el amor por un personaje que prácticamente no les toca a ustedes de viva voz? Sí, Daniela. Exactamente. A mí, pues mira, para empezar, cuando salió Billy Idol y sus canciones, yo todavía ni siquiera había nacido, ¿no? Entonces, pues mi amor empezó porque pues el hermano de mi mamá escuchaba MTV. Él iba en la prepa, yo estaba creo que en la primaria o algo así. Entonces, pues yo empezaba a escuchar la música que él ponía, ¿no? Incluso ponía como Bon Jovi y todo eso, ¿no? Y por otro lado, pues mi papá escuchaba mucho las estaciones como de Mix, y empezaban a poner como sus canciones, y a mi papá le gusta mucho el rock en inglés de esa época. Pero yo con el tiempo fui creciendo, escuchando esas canciones de Billy, no tanto, pero como a mí me gusta mucho el punk, yo en la adolescencia empecé como a indagar, investigar bandas, y como que retomé un poco de lo de Billy que escuchaba con mi tío y con mi papá, y pues coincidió en que pues era como el match, ¿no?, entre el punk y lo que yo escuchaba de chiquita. Y pues empezó a dar el amor por Billy. La verdad, siempre me ha encantado desde chiquita escuchar ese tipo de música. La familia culpable de que a Dani le guste la buena música. Rebeca. Afortunadamente. Pues igual, mi mamá
escucha Universal, no, sí, Universal Estéreo. Uh-huh. Y pues ahí aprendí mucho de pues la old music, que los son pues el classic rock, los Rolling, y pues uh-huh. Pasaban también los hits de Billie Eilish. Entonces pues uno ya como Dani escarbar, entonces pues así básicamente con el radio primero, y ya después gracias al internet pues vas encontrando más grupos y vas alimentando tu gusto musical, y eso es bueno ahorita que ya hay muchas alternativas para no solamente oír los hits, sino que oír ya el disco completo de un artista. Entonces Billy Idol, yo creo que sensacional, Rebeca, sí, sobre todo que le das oportunidad al disco completo. Sí, Edgar, no faltaba en las borracheras, ¿verdad? En las buenas reuniones con la raza, que alguien se le ocurriera poner un disco, un CD de Billy Idol. Sí. Pues en mi caso, yo sí crecí con su música. Cuando sonaba Dancing with Myself o Eyes Without a Face en Universal Stereo, pues yo sí la escuchaba, porque yo nací en el 79, entonces a mí sí me tocó toda la época, porque mi hermano, yo iba en la primaria cuando empecé a escuchar a Billy Idol, mi hermano ponía Universal Stereo, y pues me llamaba mucho la atención como su look ese siempre que manejó, de forrado en cueros, con su cabello rubio y sus cabellos parados. Porque a pesar de ser punk rock, todavía su música mucho más amigable que a lo mejor algunos otros exponentes de ese mismo género. Entonces claro. Yo creo que todavía, claro, sí, tuvo mucha empatía con mucha gente. A ustedes les gusta, ya me queda claro, les gusta Billy Idol, ustedes lo están siguiendo, tienen muchos años de seguirlo, pero se enteran en el 2009 que va a la Ciudad de México. 19, ¿cómo? Año pasado. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento, Rebeca? En el 9 se me hace que todavía no nacían, compadre. No, no es cierto. Perdón, en el 19, en el 2019 se enteran que va Billy Idol a la Ciudad de México. Y Rebeca, ¿qué pasó? ¿Aventaste todo? ¿Reventaste el cochinito? Sí. ¿Sacaste todo? Y te lanzaste. ¿Por el tuyo nada más, por tu boleto? ¿Mandé? ¿Nada más por tu boleto? ¿O sí. fuiste a comprar el de varios compas? No, el de varios. Sí, pues sí. Fueron juntos. Ahí en la fotografía está Edgar, Rebeca y otras dos personas. Entonces, sí. Eso de ir en grupos. Sí. Me llegó el Twitter y vi el cartel y dije, oh, por Dios, Billy Idol va a venir. Es la primera vez, creo que vienes. La primera. Exacto. Qué bueno que me recuerdas eso. Una de las cosas importantes de esto es que Billy Idol nunca había venido, nunca había pisado México. Entonces, sí, no. Histórico. Ay, qué bárbaro, ¿cierto? Sí, entonces, Rebeca, te encargan. Te dicen, Rebeca, lánzate, pero de volada. Edgar. Comprar los boletos. El que se encarga de toda la logística de boletos es Edgar. Ok. Entonces, tú le hablaste. Tú le hablaste, sí. Y le dijiste, Edgar, ya. No tengo dinero, cómpralo, algún día te lo pagaré, algún día los dioses del rock te beneficiarán. ¿Cómo fue eso? Sí, siempre le hacemos así. Fíjate que esa es otra característica de los concierteros, ¿eh? O sea, por lo general estamos dispuestos a sacrificar, comprar otras cosas por ir a un concierto. O sea, en serio, o sea, dices, bueno, voy a ir a aunque no decir que no coma, ¿verdad? Pero a lo mejor me voy a guardar de gastar en esto unas semanas para juntar o para pagarlo de vuelta, ¿verdad? Que esa es otra característica de la raza que nos encanta esto. ¿Tú, Daniela? Bueno, pues mi historia es un poco, no sé, muy bizarra. Ok, porque... esas son las que nos gustan aquí también. sí, está muy loca porque... Nada de venta de órganos, por favor, eso no lo podemos comentar. Ni nada no, tampoco eso. Es tan extrema, pero... Muy bizarra, pero no extrema. Ok. Pues yo me enteré que venía Billy, ¿no? Empecé a ver como los carteles en la calle y todo, ¿no? Pero pues yo realmente no conocía a alguien que fuera fan de Billy. O sea, yo tenía mi gusto y ya. Como que mis amigos sí conocían otras bandas y todo, pero como que de Billy yo no conocía a nadie. Entonces dije, híjole, bueno, lo de menos es ir sola, ¿no?
pero casualmente una semana antes conocí a un chico en un grupo de conciertos en Facebook, pero no nos conocíamos en persona. Entonces me agregó, platicamos y llevamos apenas una semana platicando de que me agregó y yo compartí el concierto. Y me dijo, ay, ¿vas a ir al concierto? Le dije, no, no sé, o sea, sí, pero yo creo que voy a ir sola. Me dijo, ¿y tú? Me dijo, yo también quiero ir, pero no tengo con quién ir porque no conozco amigos que les guste Billy. Entonces me dijo, pues, ¿quieres ir conmigo? Y yo así lo pensé porque dije, pues, es que no lo conozco, ¿no? Y claro. Dije, pues, bueno, ¿no? Le dije, pues, sí, pero yo pensé que me estaba cotorreando. Y me dice, va, pues, a mañana mismo, creo que fue un día antes, no, como 3 días antes de que salieran en la preventa en Banamex. Y me dijo, pues, yo pongo mi tarjeta, los compro y te parece que si nos vemos el viernes, creo que salieron un jueves a la venta o algo así. Y me dice, nos vemos el viernes, nos echamos por unas chelas, nos conocemos y te doy tu boleto. Y yo dije, híjole, es muy arriesgado, pero dije, bueno, pues ya ni modo, a ver qué sale. Y, wow. Y pues sí, en efecto, nos vimos un viernes, nos conocimos, nos caímos así increíble, súper chido. Me llevó mi boleto, se lo pagué yo al momento y desde ahí nos hicimos súper amigos y fue como decidimos ir al concierto juntos. Fíjate que ese es un tema, Memo, que tenemos que hablar algún programa. ¿Con quién vas a los conciertos? Porque hay posibilidades de ir, bueno, vas con tus hijos, o vas con tu novia, o vas con tu esposa, exacto, o vas solo, y cuando estás solo dices, pues, ¿con quién voy? Ese es un tema para un solo programa, de veras, pero oyendo sí, la experiencia sí, de Daniela, sí es, pues no le podría yo bizarra, digamos que es así como que muy moderna, ¿no? Muy cibernética, bueno, a lo mejor sí, es más bizarro como para de generación, ¿no? Exacto, bizarro para uno. Yo creo que como nos vio compadre Duque, como nos vio muy viejitos, dijo, bizarro es para ellos. Qué bueno que hizo ese comentario porque ya subió bastante el nivel de audiencia, ya dije, ya no es de viejitos. Ya está. Pues compran sus boletos, muchachos, y viene la parte sensacional de esto, que es llegar al concierto. En la Ciudad de México tienen también sus rituales, ¿eh? Y tienen claro, mucho el precopeo, ¿eh? Que sí, en otras partes sí, de la República no se da. ¿Ustedes sí se fueron, Rebeca, Edgar? ¿Se fueron al precopeo? No. Compadre, no, son menores de edad, ¿no? ¿O no? Edgar es tragaño, nos engañó. Totalmente. Sí. Pero no se echaron sus alipules antes de llegar al concierto o se esperaron a llegar al concierto. No, ese día no aplicamos precopeo porque como era jueves, entonces sí se dificultaba. El precopeo lo aplicamos más cuando los conciertos caen en sábado, en domingo, que nos podemos ver más temprano. Okay. Es cierto. El viernes te vas del trabajo, el jueves te vas del trabajo. Realmente, buen punto. Quedaron de ver en algún lugar, llegan al concierto y obviamente la vibra. Para empezar, el lugar, que es mítico, ¿no? Es un lugar que tiene ya mucha energía, sobre todo del rock and roll, y más de artistas, no quiero decir extraños ni eléctricos, sino que muy singulares, ¿no? Es un lugar que ya tiene mucha energía. Llegan y inevitablemente te cautiva, ¿no? Y más cuando ves que están llegando las hordas de fanáticos que comparten el gusto musical de ustedes. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue esto, Rebeca? Pues sí, como que vas sintiendo ya la vibra desde, pues llegamos siempre en metro, entonces ajá, desde ahí ya vas viendo todos así de negro, con cuero, vas identificando a la gente que va, ¿no? Entonces pues ya desde ahí ya vas como que feliz, ya vas como, ya, pues no sé, viendo el set list, pensándolo, ver qué sorpresas va a dar. Ajá. Entonces, es muy, o sea, ya desde ahí la vibra de todo se va como haciendo una sola para que pues todo vaya a salir bien y pues es padre ya sentir esa adrenalina. Yo creo que sí es como adrenalina. Fíjate que eso es algo, ajá, ya de las grandes ciudades, ¿no? Y no se diga la Ciudad de México. Aquí en Monterrey todavía la gente se preocupa por llegar a un estacionamiento. En la Ciudad de México no, ya prefieres obviamente llegar en el metro, que es mucho más fácil, es mucho más sencillo. Rápido. Daniela, tú también, tomaste el metro, llegaste con el hombre misterioso que acababas de conocer, van llegando a empaparse de la vibra, de la energía, como dice Rebeca, ¿no? Ya desde que vas en el metro, ya vas viendo a la gente que está en el mismo mood que tú, ¿no? En la misma sintonía, Dani.
Así es, bueno, yo sí me eché mi precopeo, o sea, yo dije eso es de cajón en cada concierto, porque Órale. aparte, pues luego las la chelas adentro están súper caras Okay. y aunque llevas ahorradito, pues nunca falta que quieras más y más y más porque te entonas, ya Sí. sabes, te atrapa el ambiente, entonces yo dije, no, o sea, yo tengo que ir ya preparada y yo me quedé con otros amigos que tiempo después me enteré que iban a ir al concierto. Pero nos fuimos ya al precopeo, a este chavo lo vi ahí en el palacio, ya habíamos salido otras ocasiones a echar chela, entonces como que ya Ajá. había confianza, ya había una amistad, entonces me quedé a ver con él en el palacio, en cierta puerta que era el acceso, y pero sí, como dice RB, o sea, está padrísimo el ambiente, va saliendo del metro, y como ya es medio de noche, pues está todo oscuro, toda la gente así con cuero, sus botas, otros llegan en moto, o sea, un ambiente padrísimo, o sea, ya vas sintiendo la emoción, se te eriza la piel así de la euforia de ya llegar y que empiece el concierto y pues ya llegar y que te acomoden en tu lugar, ya nada más estás esperando a ver en qué momento sale Billy, ¿no? O sea, Y está padrísimo. así se vive en los conciertos con esa descripción. Esa es una palabra que oímos muy seguido, la de que se eriza la piel. Yo creo que Ay, la sí. hemos, lo oímos muchos de los programas de la gente que está aquí. Y hablando de erizar la piel, yo no sé qué tan cerquita estaría en el show. Aquí en Monterrey tuve la fortuna que pues llegué temprano y compré pues en cancha y pues me fui para adelante y lo tuve chance de ver de cerquitita. Pero quiero preguntar a Edgar, ¿tú qué piensas de la guitarra de Steve Stevens? ¿La pudiste apreciar o qué? Bueno, en mi caso yo no tuve el mismo privilegio que tú porque los precios no eran tan accesibles aquí en el Palacio de los Deportes para Billy Idol, o sea, sí estaban un poco Así es. caros. De hecho, yo lo disfruté en Palomar. Okay, así le dicen, Palomar le dicen, me acabo de enterar de eso la semana pasada con un buen amigo, Daniel Santillán, que es de allá de Ciudad de México, que yo le decía, ¿qué es Palomar? Es lo que aquí dicen, bueno, también dicen gallinero, creo, ¿no? Como en la parte de hasta arriba. Hasta arriba, sí, ok. Pero tiene buena acústica el Palacio de los Deportes. Sí, escuchamos eso. O sea, la guitarra se escuchaba increíble, increíble. Miren, déjenme, les voy a poner un clip de este guitarrista. Yo creo, necesito que la gente que no conoce muy bien a Billy Idol se dé cuenta de la guitarra que trae este señor. O sea, una cosa, déjenme ver dónde lo tengo. A ver, ya lo tenía listo. Aquí está. Permítame, lo estoy cuatrapeando aquí. Ahí nos escribe Luis Andrés Martínez Cruz Manda y nos dice saludos, sí. este comentario que está muy padre, que dice, va sintiendo quién va llegando al concierto, va sintiendo la vibra y aunque no los conozcas, te voltean y te saludan, aunque Sí, jamás los sí, sí. vuelvas a ver. Fíjate qué chido, ¿no? Irte subiendo y se va bajando gente del metro y va subiendo más gente y al rato, muy probablemente el vagón va lleno de gente que va en sintonía o con un gusto muy similar al tuyo, ¿no? Que ya van directo al concierto. ¡Qué padre! Es una experiencia muy, muy padre, ¿no, Daniela? El ya llegar Sí. al concierto, entrar al concierto y ver toda esa gente ya en el mismo canal que tú y hasta puedes sentir algo de seguridad, ¿no? Claro, hasta te echas miradas como diciendo, sí, yo también voy para allá, yo también voy para allá, yo sé que vas a ver a Billy, o sea, es como una hermandad padrísima el llegar ahí. Así es. Déjenme les pongo la guitarra de Steve Stevens. Chéquense nada más esto.
tal? ¿Qué tal? Yo no sé ustedes, a mí cuando veo una guitarra sí me emociono tanto, yo sé, será que ese es mi trauma no tocar la guitarra como quisiera, pero ver un guitarrista sí para mí es algo, insisto yo, para mí Billy y él no los puedo separar, o sea, No, definitivamente que... Steve también es parte, es un artista dentro de del espectáculo de Billy y inevitablemente qué bueno que le da este espacio para que él también pueda lucir, pero sí es una figura también, no como Billy, pero parte inevitable de ir a ver a Billy, hay que ver a Steve. Así es. Empieza el concierto, chicos, empieza el concierto, se apagan las luces, todo mundo grita, ustedes como chicas gritaron más, yo estoy seguro de que Edgar también gritó. ¿Qué emoción empieza ahí? ¿Qué empieza el concierto? Salen los músicos, 10, 15 segundos empiezan a tocar y... después sale el señor Billy Idol. ¿Cuál fue la sensación, Rebeca, en ese momento? Ay, no sé, fue muy esperado porque nunca imaginé verlo. La verdad, es una leyenda y pues siempre estaba como en mi lista de pendientes, ¿no? De, ay, ojalá un día venga aquí y toque. Entonces fue como, pues sí, un sueño hecho realidad, a dream come true. Y pues, no sé, o sea, estaba así muy, muy, muy ilusionada, muy feliz, o sea, de ver a una leyenda, ¿no? De estar viendo a esa institución que dijeron ahorita de la música británica. Rebeca, a sus cortos 18 años, lo que sentía, imagínate uno con muchos más años de decir, hijo, nunca he visto Billy Idol y a lo mejor no lo voy a ver. Daniela ya iba con unas cervezas. Iba con su amigo que acababa de conocer y que quería quedar bien. Entonces, sale Billy Idol. Sí le dijiste al amigo, aguántame tantito, hazte un lado, porque ahí viene lo bueno. Pasó igual algo bien gracioso, porque salió Billy y yo me paré y empecé a gritar como loca, histérica, te lo juro. Y toda la gente estaba sentada. Entonces yo dije, ¿cómo pueden estar sentados? Es Billy Idol, es la primera vez que viene. O sea, no puedo creerlo. O sea, en verdad yo me paré, grité y cuando empezó a tocar, o sea, yo empecé a brincar y a bailar y sacar los pasos de los videos. O sea, yo sabía todo, ¿no? Y mi amigo se quedó sentado y se quedó así de, ¿qué onda, no? Entonces yo dije, a ver si no me bloquean mañana, ¿no? Aquí dice Jaco Marín que Edgar gritó más y más que las chicas, dice. Saludos a Jaco. Inevitable emocionarte, Edgar, también digo, como hombre también, claro, sentir el power de estar viendo esta leyenda, dice Rebeca, ¿no? Es que a mí me pasa en ese tipo de conciertos más cuando es primera vez que ves a una leyenda viviente, uh-huh. Les pasa de que cuando apagan las luces, es el momento de cuando apagan las luces y se ilumina el escenario, o sea, no lo cambio por nada, se siente así como una emoción. Y sí, por supuesto que grité. Vamos a saludar gente, Brenda Garza, Alín Galeb, Mario Cuestas, Mario, muchos saludos, Víctor Calvillo, María Esperanza Alanís, Flor Hernández, saludos Flor, saludos a Rodolfo Galindo, siempre aquí presente con nosotros. Dice Rodolfo Galindo que Steve nació con una guitarra en las manos, y pues yo creo que sí. Aquí anda Bian Saldaña, obviamente terminando su excelente labor. De promover este show, muchas gracias de todo corazón. Saludos a Ale Guerrero, saludos a Juan Manuel Fuentes, Luis Andrés Martínez, Mari Cavazos Prima, saludos Perla Piaf, Arturo Cantú, Frankly Mr. Shankly, algún admirador de The Smiths, probablemente con el nombre artístico ese por ahí también viéndonos esta noche. ¿Qué más, Memo? Está el concierto, lógicamente disfrutar a este señor lo disfrutamos en toda plenitud, pero hubo una canción que esperábamos, hubo una canción que queríamos escuchar y fue la canción que más vivimos. ¿Cuál fue, Daniela, en tu caso? Eyes Without a Face, o sea, definitivamente esa canción, hasta lloré, o sea, lloré como bebé, te lo juro, o sea, fue una emoción. Como el sueño, ¿no? El nunca pensé estar escuchando a este señor en vivo, claro. Yo bailando, me está tocando a mí, por decir algo. Sí, o sea, porque aparte no es como que sea mi canción favorita de Billy, o sea, es mi canción favorita, así en general, de todos los géneros, es como de mi top 10, por así decirlo. Okay. Entonces, escucharla en vivo fue una sensación inexplicable, en verdad, o sea,
lloré de mucha emoción. ¿Tú con cuál lloraste, Rebeca? ¿Cuál fue la que explotó y que dijo, esto fue genial? Esa, bueno, Eyes Without a Face, pero la que dedicó a su mamá cuando falleció su papá. Cierto. Ghost in My Guitar, putz. No del sé. Disco, ese es del disco nuevo, ¿verdad? Ghost in My Guitar, sí, cierto, aquí sí. También lo mencionó en Monterrey. Así qué buen es. Dato, no me acordaba de eso, gracias. Esta estuvo muy llegadora y sí. De hecho le falló aquí los efectos que iba a presentar, entonces como que se molestó ahí un poco. Okay. Y yo dije, ay, eso no regresan. Fíjate, y regresando a lo que comenté al principio, o sea, este hombre, digo, uno tiene la imagen de Billy, porque pues, nunca lo había visto tampoco, y cuando lees libros y todo, pues la imagen del rebel, todo, pero es un señorón, o sea, como todo buen británico, me llamó mucho la atención la calidez del hombre, lo que hizo dedicar la canción a su padre, ahora que le fallece su mami hace una semana y tantito, poner un post tan emotivo en su Facebook, o sea, un tipazo, la verdad, nada que ver con la imagen de loco, rebelde, o sí, muy buena persona, sí. Eso sí lo transmitió. Los punks y los metaleros tienen su corazoncito. Claro. O corazonzote, cómo no. Claro que lo tienen, Edgar, dinos si no, ¿cuál fue la canción que dijiste, con esta sí grité cuando empezó el concierto, con esta grité 3 veces más? En mi caso fue con Dancing With Myself, y uh-huh. Rebel Yell, en particular esas dos. Rebel Yell, claro. Cuando yo voy mucho a bares aquí en la Ciudad de México, uh-huh. a Tabar, a Londres, así, y esas canciones son ícono en esos bares, o sea, las he bailado, las he cantado, y nunca imaginé poder escucharlas en un concierto de Billy Idol. Entonces, es correcto. Sensacional. Es correcto, fíjate que hace el domingo que estuvimos con nuestros amigos de clase del 57, que le mandamos un saludo a los rock and rolleros de aquí de Monterrey, estábamos recordando, Memo, de cuando teníamos las cintas que tocamos en los 15 años y en los bailes, y le decía a Claudio, que también era de los socios. De México, sonidero. El doctor Aldo Garza era sonidero, sí señor. Sonidero, okay. O sea, tocaba, y bueno, éramos todos los que tocábamos música, y yo tocaba la música en inglés, y el rock en español, y nuestra rola estelar, la rola para romper el baile y que todo mundo se volviera loco, era Dancing With Myself. Sí, claro, y eso supuesto. Nos estuvimos acordando en la charla que tuvimos después del programa. Pues vamos, yo les prometí a la gente que iba a poner un chorro de música o más música que de costumbre, y lo voy a hacer porque no siempre tengo chance. Entonces, aprovechando, ¿verdad? Daniela nos dijo cuál canción era su favorita. Todo mundo cuando le preguntaba me decía que quería escuchar Eyes Without a Face. Entonces vamos a escucharla. Ok, ahorita regresamos.
¿Qué les pareció, Daniela? Sensacionales, no, sensacionales. Parecía como que se la estaba cantando Daniela de repente. Así. Daniela sí, está sí. Llorando, por favor, tenga un poco de piedad, déjela respirar, sí. Déjela que se recupere nuevamente. Y en lo que se recupera, ¿qué rola nos faltó, Edgar? ¿Cuál fue la canción que dijiste, caray, qué lástima que no haya tocado esta? Mira, no sé si sepan la historia de Don't You... De Abbott Ford. Venga, venga, tú cuéntala, venga. Esa canción la hizo famosa Simple Minds, pero originalmente se la ofrecieron a Billy Idol y okay. Billy Idol la rechazó. Después se arrepintió y la grabó. Para mí, pienso que esa fue una de las que me faltó a mí. Y Simple Minds no la quería, ¿eh? Odiaba esa canción porque decía que no era de ellos y todo, y que se las habían impuesto, y que, qué historias, ¿no? Esas de las detrás de las canciones, y sí había algo oído yo de Billy Idol, pero es lo bueno de la raza joven que tiene un cerebro que agarra información nueva, uno ya no, lo que no aprendimos en nuestra época, ya no te acuerdas. ¿Cuál faltó, Rebeca? ¿Qué rolita nos faltó del señor Billy Idol en la Ciudad de México?
Ay, yo estoy conforme con lo que cantó. La verdad no. Perfecto. No encuentro algo mal. Para él estuvo perfecto. Ok. Daniela, después de que lloraste con esta canción, ya terminó el concierto y dices, me faltó esta canción. Pues a mí sí me siento que me faltaron varias. O sea, a mí la de Sweet 16, Catch My Fall, Hot in the City, To Be a Lover, o sea, LA Woman, no me acuerdo. Ya estoy viendo ahora super fan, ¿eh? Pero LA Woman, que esa canción la hace cover a raíz de su participación en la película de The Doors, y que le queda un cover sensacional que mucha raza se ha perdido. Recomendadísima ese cover que se avienta el señor Billy Idol de LA Woman. Sí, si lo hubiera tocado hubiera sido, yo creo que todavía explota más la gente, ¿no? Sí, demasiado. ¿Con qué, ya que estamos contigo, Dani, con qué te quedas del concierto? ¿Cuál fue el momento que dijiste, este fue mi momento y con esto me quedo? Pues, o sea, justo cuando la de Ice, pues fue como de mi momento, o sea, cerré los ojos, solo escuché, lloré. Y fue fantástico. También la de Fresh for Fantasy es como mi segunda favorita, y era como una canción que este chico y yo como compartimos en común. Entonces cuando empezó, pues nos volteamos a ver y gritamos, y fue así de, no, pues, esto es increíble. O sea, yo la verdad yo no creía que estaba ahí y que estaba pasando este momento. O sea, fue padrísimo, es inolvidable, la verdad. Rebeca, ¿cuál fue el momento del concierto? Que tú dices, este fue, pues, mi momento. Esto fue lo que pasó, que nunca me lo voy a olvidar de esto. Cuando salió el escenario, o sea, fue así de wow, o sea, lo vi tan entero, tan, tan entregado, tan conservado. Dije, sí, sí regresa. O sea, sí. Otro punto que tiene para más años para darnos. Entonces, es bueno ver que a pesar de que pues ya es un señor grande, o sea, lo vi entero, no está como tal vez el Phil Collins, que también lo fui a ver y hoy él sí ya me dio un poquito de... Oye, Rebeca, ¿no te gustaría ser coanfitriona del programa? Porque siempre estás vendiendo puros puntos muy importantes que se nos pasan acá a nosotros. Esto de realmente cuando lo vi es otra cosa, que dices, oye, está entero el Billy, hasta se quitó la camisa y... O sea, no sé qué tienen los ingleses específicamente que se conservan bien, o sea, en forma, delgado... Sí. Estamos hablando de un Mick Jagger, de Paul McCartney, de Ringo Starr. O sea, que son personas que ya tienen más de 70 años y se ven enteros. O sea, y él es, bueno, no tiene 70, pero lo vi muy bien. También, está súper bien conservado el señor. Ha de ser el té, compadre. Se me hace que hay que dejar de tomar café y empezar a tomar té. Se me hace que eso es. Déjenme seguir mandando anuncios. Saludos. Ya se nos fue la hora, pero vamos a dar un poquito extra a lo que ya estamos acostumbrados. Saludos a José Ramos, Elías Granados. Elías, gran fan del rock. Aquí está con nosotros. Gracias por acompañarnos. Saludos a Luis García. Gracias por estar aquí. Saludos a Nora Gómez, Alejandra Chale, Leticia Fernández, Adriana Castillo. Mucha raza conectada, incluyendo mucha gente fan ahora de nuestros nuevos amigos de la comunidad de conciertos de Daniela, Rebeca y Edgar. Edgar, sigue. ¿Cuál fue el momento del concierto, el tuyo, el que dijiste, esto, pase lo que pase, jamás lo voy a poder olvidar? En mi caso fue Dancing with Myself, porque me transportó a esa época de mi niñez, cuando iba a la primaria y yo escuchaba esa canción en la radio. Me quedo con eso. Y ver la explosión de la gente, ¿no? Porque es una de las canciones que inevitablemente la gente explota, se prende y la goza, ¿no? Sí, como bien lo dice Rebeca, o sea, Billy Idol lleno de energía, o sea, parecía un escuincle de 20 años en el escenario. Sensacional. Es cierto. Déjenme les comento algunos detallitos nada más, antes de, para cerrar ya estas cosas. Pues realmente, como dicen, o sea, muy vibrante Billy en su presentación, muy móvil, realmente, pues en buena forma, como dicen, e insisto, no sé si se fijaron en el video, cómo en plena canción
se agachó para firmar un disco que estaba en el suelo, que una fan le había dejado, y luego le toma de la mano, todas esas cosas geniales. Esta foto de la pistolita en la mano en el video final, van a saber qué es, los que estuvieron presentes probablemente se acuerden, y lo que decía ahorita Memo, realmente Billy le da todo el reconocimiento a Steve, y aquí en esta foto pues es donde le está, digamos, dando las gracias por haber sido parte de su carrera, porque realmente no los puede separar. Recordemos que Billy era guitarrista también, entonces Billy también en las últimas rolas sacó su guitarra y empezó a hacer de la suya, se puso la bandera de México en el hombro, todo el show, muy interactivo, mucho, a los que somos coleccionistas, o sea, llevó de todo para aventarle a la raza, aventó platillos voladores, aventó baquetas, aventó púas, aventó mil cosas, entonces pues los que estábamos ahí nos tocó algo, estábamos bien felices. Esto que están viendo aquí, Billy y yo sacamos una, digamos, hicimos una relación muy importante después de esto. Esto que están viendo aquí, déjenme les pongo el videito, así rapidito, si me lo permiten. Esto lo filmó el buen Raúl González, que fue conmigo a ese concierto, y siempre tiene la cámara oportuna, mi compadre. Ese disco que están viendo aquí, a ver, siempre batalla. Ese aquí, así me lo firmó Billy. Es uno de esos dos. Ay, padrísimo. Iba bien preparado. Entonces, es como que parte de la memorabilia de esos recuerdos, ¿no? Y hubo de todo, les decía, mucha raza, digo, le fue, obviamente, pues no sé si mejor que a mí en esta ocasión, pero bastante bien en cuanto a todo ese rollo. Este es el disco y esta es una talla que también me gusta contar. En la mañana siguiente, cuando me fui a trabajar, en mi bolsa donde traía mi disco había una púa que cayó ahí por casualidad. Tengo un amigo que se la cura porque dice que siempre me pasan cosas de estas en el concierto, y en la mañana siguiente yo me acuerdo que había una púa que desapareció y que nadie la vio, y dije, pues quién sabe dónde quedó, y en la mañana que me levanté dije, oye, no me habrá caído en la bolsa, y así fue. Ahí estaba la púa de Billy, de Billy Idol para la colección. Es más, al último, la sorpresa que les tengo al final, les voy a enseñar mi foto con Billy Idol. Ah, sí, a ver. Esa la voy a dejar para el final. Okay, vamos a despedir el programa. Vamos a despedir el programa, porque lo que pasa es que la dejo para el final para no dar explicaciones. Yo por mi parte. Historia muy larga. Comentar que toda la gente del área de producción que trabajó en el concierto de Billy Idol en Monterrey se llevaron un muy buen sabor de boca, tanto con todo su equipo, con él mismo, se portó a la altura, se portó como lo que es un artista más allá del bien y del mal, se portó como un humano, como un ser, como una persona que venía a brindar su arte, su espectáculo, y toda la gente de producción se quedó con un excelente, excelente sabor de boca con la manera en cómo trató, no solo él, lo repito, sino también su equipo de trabajo, a toda la gente en Monterrey, que estoy seguro que lo mismo se replicó en la Ciudad de México. Dice Frankly, Mr. Shankly, ahí tú, Edgar debe saber quién es, cuál es el nombre real, dice que Edgar Solís tiene también ese tipo de suertes y que saques tus fotos y tus discos. Yo vi el perfil de Edgar así para sacar algo de info cuando me dieron el contacto, y lo primero que aparece es una foto con el señor Roger Waters. Una foto en persona, o sea, están ahí los dos, no es de que alguien la tomó, es una foto donde Roger Waters posa para estar con él, y en el fondo también con todo el grupo de Travis completo, o sea, se me hace que Edgar nos lleva mucha ventaja para sus escasos a lo mejor, 20 años. Pues tenemos que despedir el programa, está nada más terminando con saludos para José Ramos, para Eloisa Miriam Garza, saludos a mi tía rockera, Brenda, pues despedimos el programa, Memo. Todo el mundo está diciendo que qué bonito programa por la energía que le inyecta a la juventud. Y pues bueno, nosotros estamos aprendiendo. Apenas tenemos 2 meses con este programa. Y yo siempre he dicho que hay que tratar de traer jóvenes porque pues obviamente nos llenan de vitalidad. Y este es un programa que
diciéndole a los muchachos, este programa lo hice porque yo quería compartir las vivencias de un concierto con la gente, y cada, les decía que cada programa que la gente dice es que sentí que lo volví a vivir, o sentí algo que me recordó, gracias por transportarme de nuevo a esa fecha. Ese es el objetivo. Entonces, si logramos un poquito de eso el día de hoy con ustedes y con la gente que nos ve en cada programa, pues es misión cumplida, ¿verdad? Y gracias a todos los que se conectan. Como dijo alguien que escribió ahí, el rock da juventud, el rock da energía. Así que esto ya no tiene edad, y es un gusto compartir el micrófono y compartir estas vivencias con chavos tan alegres, con chavos tan conocedores, con chavos que están también viviendo lo mismo que estamos viviendo nosotros. Ya esto ya, el rock ha hecho que las generaciones se rompan las barreras y estemos todos en la misma sintonía. Y eso es grandioso para todos. Así es. Pues despedimos el programa. Vamos a Daniela, un último mensaje, una última idea que nos quieras mandar a todos, saludos, comentarios, cualquier cosa. No, pues saludos a todos los que nos vieron. Muchas gracias por la invitación, la verdad. Fue un honor, fue mucho mejor de lo que esperaba, estuvo padrísimo y muy emocionante revivir esos momentos tan, tan especiales y tan bonitos, y conocer gente que pues compartió lo mismo, ¿no? O sea, de nuevo, pues muchas gracias por la invitación. Gracias a Daniela, ti. Daniela, pero no te puedes ir hasta que nos digas qué pasó con este chico. Ya dijo que son muy buenos amigos, mantienen muy buena amistad. Sí, nos hicimos súper amigos y ya, o sea, después del concierto, pues sí, seguimos saliendo, nos seguimos frecuentando de vez en cuando, pero ya como que pues, nos distanciamos un poquillo. Y es que ahorita con la pandemia, pues ni modo. Pero ahí está. Pero ahí está. Perfectísimo. A ver, Rebeca, ¿por ahí andas? Sí, pues gracias por la invitación también. Es bueno es conocer a más gente que le gustan las mismas cosas que tú, y más si es música. Claro. Yo conocí a Edgar y la verdad es mi amigo de conciertos. Vamos a todos. Y júntense, o sea, traten de buscar esa gente que tienen los mismos intereses que tú, porque en serio que se hace una comunidad bien bonita, y es bueno compartir esos momentos con personas que igual los disfrutan, o sea, como tú. Y pues espero que vengan más reseñas de conciertos. Qué bueno que están haciendo esta propuesta, se me hace muy, muy padre, y más ahorita que quién sabe hasta cuándo vayamos a poder asistir a uno. Así es. Entonces, pues muchas felicidades por la iniciativa y gracias por la invitación. Gracias a ustedes, ya forman parte de la comunidad conciertera. Edgar, un último mensaje. Igual, gracias por la invitación. Pues yo a partir de ese concierto de Billy Idol le puse a mi amiga Rebeca de cariño Rebel Yell. Muy buena. Y yo les agradezco la invitación. Y pues no olviden que los conciertos son el mejor alimento del alma. Y es algo que siempre va a ir con nosotros. A mí luego me dicen que todo lo que yo he invertido en conciertos ya me hubiera comprado un buen carro. Y les digo, es que el carro no me lo llevo a la tumba. Los conciertos. Es correcto. Y el carro no lo vamos a presumir ahorita con una camarita, como todas las vivencias, todas las experiencias, todos los comentarios, inclusive hasta el amigo nuevo de Daniela, mira, ya lo conocimos en todo México. Es increíble. Así es. Muchas gracias a todos, gracias a ustedes jóvenes por haber estado con nosotros. Memo, gracias. Recuerden que este programa y todos los programas previos se quedan grabados en nuestra página de Facebook. Recomiéndenla, compártanla, denle likes, sean seguidores, coméntenle a la raza que conocen, que tienen este gusto por la música como lo tenemos nosotros. Y al día siguiente siempre sale en YouTube el programa, entonces todos los programas están también en YouTube, en nuestro canal de YouTube también. Búsquenlo como conciertos, y ahí van a estar ya para la posteridad. Pues nos despedimos, gracias a todos por haber estado con nosotros. El próximo domingo tenemos tema de salud y conciertos. Estaremos un lado a nuestro Doc Star, a Luis Sánchez, infectólogo, que nos va a hablar de cómo está la pandemia ahorita. Y del otro lado tenemos aquí a mi coanfitrión, que es Duque, hablándonos de cómo están las cosas que se vienen en los conciertos. Va a estar muy buena la mesita redonda. Los invitamos. Porque el Doc nos va a empezar a decir, el infectólogo, el señor Luis, nos va a decir cuáles son las medidas próximas
a tomar en los conciertos. Está muy interesante la plática. Así es, práctica de interés común para todos y para también los concierteros. Muy bien, pues los dejamos, gracias a todos, los dejamos pues con la canción que en las encuestas se llevó que termináramos, que cerráramos con esta canción, que pues es, ahora está dedicada a la otra chica del programa, Rebel Yell, para Rebeca. Redondito, gracias. Gracias. I said, I'll set you free.